Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Lugnasad es la fiesta de la cosecha por excelencia. Tenemos tres fiestas de la cosecha. La primera sería esta. Lugnasad es la que hace que arranque toda esta parte de calendario agrícola. Después tendríamos Mabón en septiembre y por último finalizaríamos con Samhain en octubre. Entonces, durante todo este periodo de tiempo es donde se van a recoger la gran mayoría de los alimentos que se han estado cultivando durante el año. Pues ahora en Lugnasad le toca paso a las primeras cosechas, que serían sobre todo las de trigo, por ejemplo, o los cereales. Así que toda la fiesta va a girar en torno a este simbolismo, al recoger lo que hemos sembrado, a recoger lo que hemos trabajado. El nombre de Lugnasad viene dado por el dios Lug, que es un dios solar, pero no exclusivamente del sol, es como un dios que puede hacer un montón de cosas. Se le conoce como el de los muchos dones o el de los múltiples dones, porque se dice que Lug sabía hacer de todo: artesanías, podía gobernar sobre el sol, sobre el cielo, sobre un montón de cosas. Entonces era un dios muy querido, y su fiesta, que sería esta, la de Lug, tiene su nombre en su honor. ¿Cuándo celebramos esta fiesta? Antiguamente ya sabéis que según el calendario antiguo, los sábados se celebraban la luna llena, que correspondía a esa fecha. En este caso sería la luna llena más cercana al punto medio entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, que en este año pues cae ahora el 24 de julio. Pero luego, con el cambio de calendario y cuando se pusieron las fechas estipuladas, se concretó que celebraríamos Lugnasad el 1 de agosto. Entonces, como siempre, ya sabéis, podéis elegir la que más os guste o elegir ambas. Y si no podéis ninguno de estos días, no pasa nada, porque simplemente son días que se ponen, pero la esencia y la magia de Lugnasad está durante una buena parte de tiempo, porque es como las cosechas, ¿no? No salen solo un día y al día siguiente ya no hay. Se van recogiendo y están presentes a lo largo de varias semanas. Como estamos hablando de que una de las cosas que primero recogemos son los cereales, obviamente el pan cobraba mucha importancia en esta celebración. Se hacían los panes artesanales y se compartían los primeros panes que se habían hecho con las primeras cosechas. Era como una forma de compartir en comunidad todo lo que se había trabajado durante el año, y de esta forma pues crear ese vínculo con los banquetes, que ya sabemos que los celebraban en diferentes ocasiones. Algo que me parece muy curioso de esta celebración es que, como habéis visto, el pan tenía gran importancia, y ya os digo que estaba muy presente en los banquetes que se hacían. No sé a nivel histórico exactamente si esto está confirmado, pero me parece algo muy curioso y una reflexión bastante bonita. Se cree que el pan sería como un fruto, un resultado que daba la naturaleza, que había dado toda la cosecha y toda la naturaleza a modo de agradecimiento, pues habían estado todo el año cuidándolos. Las personas que hayáis cultivado algo alguna vez, sabéis que es un trabajo, que tienes que poner esas semillas, que tienes que estar pendiente de regarlas, de cuidarlas, de que pues no se sequen o no se mueran o no pasen un montón de cosas que pueden pasar a lo largo del año. Entonces es un trabajo de dar a la naturaleza y de cuidarla.
y luego de alguna manera ella todo ese esfuerzo te lo devuelve a modo de fruto, a modo de alimento para que tú puedas subsistir. Entonces entras como en una especie de vínculo con esa naturaleza y este pan sería como un resultado de agradecimiento de la naturaleza y de nexo, de unión que se había creado en ese vínculo. No sé si esto suena de algo, pero me parece muy curioso que ahora celebremos en el cristianismo, se celebre la comunión y no deje de ser, en cierto modo, un trocito de pan. Ahora son las consagraciones, ¿no? Pero antes se hacía con pan. De hecho, muchas abuelas cuando ven la misa por la tele, porque a lo mejor no pueden ir, no sé las vuestras, pero la mía al menos cogía un pedazo de pan y se lo tomaba como si fuera la consagración. Entonces, me parece muy curioso que en esta rama espiritual tengan la comunión, que no deja de ser una común unión, y que a través del pan se simbolice ese vínculo con, en este caso, Dios. Así que, no sé, quizá da que pensar, yo lo dejo ahí, ya me contaréis qué opináis sobre esto, pero me ha parecido muy curioso. De hecho, otro de los nombres que tiene esta celebración es lamas, que son esos panes que se hacían con el grano. Este nombre viene de la parte de Gran Bretaña. Y cuando llegaron los cristianos, seguían celebrando y tenían la misa del pan, a la cual llevaban ofrendas a la iglesia de pan. Gran parte de los alimentos y de los frutos que se recogían en este momento del año, los primeros frutos, aparte de organizar banquetes, obviamente había algunos que se ofrecían a los dioses, se ponían en los altares, ya que esto era muestra de respeto y de agradecimiento por haber dado buenas cosechas, y además era como una especie de tributo de despedida al dios Sol, que ya empezaba a morir y a decaer. Recordamos que la siguiente celebración va a ser Mabón, el equinoccio de otoño, y a partir de aquí las noches ya duran más que los días. Entonces entramos en un momento de muerte de este dios Sol. Si estáis muy en contacto con la naturaleza, obviamente vais a celebrar la cosecha como tal, vais a celebrar que ya estáis recibiendo los primeros frutos, pues por ejemplo los tomates o los pimientos. Si tenéis árboles, pues por ejemplo, yo tengo una higuera y ya tengo brevas desde hace meses. Los tomates cherry también ya me han dado frutos. Entonces vamos a celebrar que la naturaleza nos da esa recompensa por haberlo trabajado, pero también podemos celebrar esa prosperidad y esa abundancia en otros ámbitos de nuestra vida. Es un momento para celebrar los logros que hemos tenido durante el año. Recordamos que en Yule hablábamos de plantar nuestras semillas, de pensar qué era lo que queríamos hacer este año. En Imbol es como que empezaban a germinar y empezábamos a darle forma y a trabajarlas muy fuerte, y desde ahí ha sido un trabajo constante hasta llegar a este momento. Entonces ahora es cuando vemos los frutos de todo lo que hemos estado trabajando durante este año. Es un momento de agradecer todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido, pero también de celebrar precisamente nuestros logros, de celebrar la vida, de celebrar el sol, de celebrar la naturaleza, y en cierto modo es como una última celebración antes de que llegue la mitad oscura y comience otra vez todo el ciclo. Así que para mí las celebraciones, que haya fiesta, que haya música, que haya movimiento, creo que sería lo que destacaría en este sábado. ¿Qué es lo que podemos trabajar en esta fecha en concreto a nivel mágico, a nivel ritual? Pues obviamente todo lo que tenga que ver con la abundancia, con la prosperidad, con la materialización. Todo este tipo de rituales son muy buenos para esta fecha porque precisamente es lo que acompaña, la energía que acompaña. Así que podemos hacer saquitos de abundancia, botellas de abundancia, podemos hacer los ramos, que es muy típico de esta fecha. Ahora explicaremos en las actividades cómo se hace. Entonces, si queréis rituales que tengan que ver con Lugnasad, obviamente yo me decantaría por abundancia y prosperidad. También, al igual que en Lita, yo añadiría los rituales de salud. Creo que es un buen momento. Hay personas que quizá no están tan de acuerdo por eso, porque el sol ya está como en decadencia, pero a la vez creo que es un momento en el que la tierra está rebosante de esa salud, de dar sus frutos, de hay comida, hay alimento. Pensad que también ahora ya los animales habían crecido y empezaban a ser preparados para más adelante ser ganado y tener comida para el invierno. Entonces,
es un momento en el que hay mucha vida y hacer rituales que tengan que ver con la salud creo que es un buen momento. Actividades que podemos hacer para Lugnasad. Una de ellas, la más típica yo creo, es hacer el ramito de abundancia de Lugnasad. Esto se hace cogiendo diferentes plantas que encontremos por el campo, por ejemplo es muy típico coger el trigo o espigas y con ello ir construyendo un ramito al cual le podemos poner otras flores, podéis poner romero, podéis poner lavanda que es muy de esta época, podéis poner cualquier planta que os inspire este tipo de ritual que es de abundancia, albahaca quizá, podéis poner algún símbolo colgado, el caso es hacer un atadito, un ramo y que tenga plantas típicas de este momento. Este ramito podéis ponerlo cerca de las puertas o podéis ponerlo en la habitación o donde consideréis en el altar y se cree que los ramos hechos durante Lugnasad con las plantas recogidas del campo van a traer abundancia durante todo el año. Otra cosa muy típica es las muñecas de Lugnasad. Os dejo también foto, se hacen con diferentes hojas o diferentes plantas de este momento, como puede ser por ejemplo las hojas de las mazorcas de maíz. Entonces se va generando, se va construyendo una muñequita y esta muñeca representa el espíritu de la cosecha. De hecho, hay quien lo hace así, a mí me gusta mucho, me parece una forma muy bonita. Es de pedir al espíritu de la cosecha, el cual se va a quedar sin hogar porque al recoger la siembra, él se queda sin hogar durante todo este periodo en el que las plantas pues ya empiezan a decaer y el campo está más muerto en ese sentido. Entonces se ofrece la muñeca como un hogar hasta que llegue Imbol, que es cuando vuelven a germinar los brotes. Durante este periodo de tiempo que el espíritu de la cosecha no tiene ese trabajo y no tiene ese hogar, queda resguardado en nuestra muñeca, nosotros le podemos honrar y cuando llegue el momento, cuando llegue Imbol, podemos quemar esta muñeca para liberar al espíritu de la cosecha y que regrese a los campos. Entonces, la tradición dice que si has cuidado durante estos 6 meses del espíritu de la cosecha, cuando llegue Lugnasad otra vez, este te va a bendecir con abundancia. Ya os lo dejo a vuestra elección, a mí me parece muy bonito, yo es algo que hago todos los años y si me da tiempo, quizá por Instagram os deje algún vídeo rápido de cómo hacer las muñequitas de Lugnasad. Por supuesto, si podemos hacer banquetes con los amigos, celebrar en compañía de gente y cocinar algo típico de este momento, pues mucho mejor. Si sabéis hacer pan, lo cual os recomiendo porque es súper sencillo, podéis comprar diferentes harinas que más os gusten y construir vuestro propio pan y luego este pan pues repartirlo entre las personas que vengan a comer a casa. Es una forma muy sencilla pero a la vez muy bonita de celebrar este sábado, así que os animo a que os pongáis manos a la obra. Además, me consta de que hay mucha gente que ha aprendido a hacer pan por esto de la cuarentena que tuvimos el año pasado, así que es un momento para explayaros, podéis poner semillas por encima, incluso podéis hacer pan de flores y poner algunas florecillas. Así que investigad cómo hacer estas recetas. Quizá os deje en la página web, en el apartado de Para ti, una receta del pan de Lugnasad para que podáis descargarla y seguirla, así mucho más sencillo. Para el altar vamos a utilizar colores como el dorado, el amarillo o el naranja, que son los que recuerdan a este momento del año, a cómo está el campo ahora. Y además podemos meter plantas, elementos naturales, podemos meter minerales como el citrino, por ejemplo, la aventurina. Y yo también tendría presente el agua porque sigue siendo un elemento importante para que la cosecha siga dando sus frutos, así que para mí, por ejemplo, el agua tiene que estar presente en el altar. Otra cosa que podéis poner en el altar son semillas para representar este momento del año, para representar que se ha recogido esa semilla. Recordad que aunque las semillas también las utilizamos para Imbol porque es cuando la germinan o incluso en Yul porque es cuando vamos a ir preparándolas, en este momento cuando recogemos algunos cereales obtenemos esas semillas que van a ser la cosecha del año siguiente, así que podemos poner un platito con semillas a modo de ofrenda para que simbolice este momento. Algunas de las deidades que corresponden a este momento del año serían Lug, hay quien mete a Loki, podéis poner a Apolo, podéis poner incluso todavía un poco a Belenos, aunque teniendo Lug pues obviamente Lug es el que tiene más peso en este sentido. También hay personas que utilizan a Ra
Y en el caso de las diosas, podéis poner a Dana, podéis poner a Diana, podéis poner a Demeter. Tenéis diferentes deidades, todas las que representen tanto el sol como las cosechas o la agricultura, son buenas para ponerlas en este momento. Por último, a modo de ritual, a mí el que más me gusta para este momento del año es hacer una lista de agradecimiento. Muchas veces siempre nos obsesionamos con eso, con la lista de quemar cosas que no queremos. En este caso, yo la que hago es la de agradecimientos de todo lo que he conseguido, de todo lo que he tenido, que ha venido de manera inesperada. Pero agradezco todo, tanto lo que he logrado como lo que ha venido de fuera, porque creo que es importante ser agradecido con lo que nos llega. Así que yo me preparo una lista con las cosas que agradezco desde Yule más o menos hasta este momento del año. Si queréis podéis hacerlo desde el Lugnas has pasado a este. Y esa cartita podéis hacer con ella lo que queráis. Podéis ponerla en el altar y tenerla a modo de agradecimiento y poner una ofrenda encima. Si vais a celebrarlo con varias personas, lo que podéis hacer es poner un caldero, por ejemplo, o un cuenco en el centro de la mesa y preparar un papel para cada uno con su boli y un pan que hayáis hecho mejor. Entonces, que todo el mundo escriba su lista de agradecimientos. La metéis uno a uno en el caldero, podéis decir tres veces gracias todos como para darle más fuerza y luego ir compartiendo el pan y que cada uno vaya cogiendo un trocito. Creo que sería una celebración muy sencilla y muy bonita para este día, así que yo la dejo ahí y si os sirve, pues genial. En la cajita de descripción os dejo el post, como siempre, alumnasat, y allí también tenéis tabla de correspondencias y alguna cosilla más. Así que esto sería todo lo que os quiero contar de esta celebración por el momento. Espero que tengáis muy feliz Lugnasat, que celebréis muchísimo este sábado porque es muy importante. Y para el hemisferio sur, ya sabéis que a vosotros ahora os tocaría Imbol. Entonces en el canal tenéis el vídeo de Imbol, podéis ir a verlo si es vuestro caso. Así que también tengáis un feliz Imbol. Y ahora sí, por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.